Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Asturias 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio de Galicia. A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Hola Julia, ¿qué tal la semana? Pues la semana estupenda, Fernando, como siempre. Aquí ya sabes que una es una optimista comprometida. Pues como somos optimistas, somos comprometidos, empezamos ya con la información, formación y entretenimiento que nos traen nuestros invitados. Estoy un poquito espeso. Invitados, Fernando, que como siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos. Hoy vamos a hablar de cáncer de mama y de un festival de cine que se celebra en Madrid en estos días. Y para darnos a conocer estos interesantes temas, ¿quiénes nos acompañan hoy? Pues hoy nos van a acompañar Javier Heras Aznar, médico experto en cáncer de mama, que nos va a hablar de la técnica para combatirlo, denominada crioablación, y Marta García Larriu, directora del Festival de Cine Another Way Film Festival, que se celebra en Madrid. Tú también estás un poquito espesita, ¿eh? Bueno, ya sabes. Miércoles. Pues antes de empezar, y como siempre, recordamos a nuestros oyentes que Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, nace de la colaboración de Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Sí, siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Julia, te hago la pregunta de rutina porque no sé vivir sin tus entusiásticas respuestas. ¿Preparada para empezar? Estoy preparadísima y deseando empezar las entrevistas con las personas que nos acompañan hoy, con nuestros invitados. Pues al lío, que ya tenemos esperando en el estudio a nuestra primera invitada de hoy. Pues estamos en Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. ¿Y quién nos acompaña en esta primera parte del programa, Julia? Pues, Fernando, hoy tenemos en el estudio con nosotros a Marta García Larriu, directora de un festival de cine diferente, Another Way Film Festival, que se celebra en Madrid desde el 21 hasta el 28 de octubre. O sea que a partir de mañana ya pueden ir a visitarlo, a un festival que cumple su séptima edición y que nació con la voluntad y el compromiso de traer hasta la gran pantalla historias que merecen ser contadas, además de difundir y apostar por un tipo de vida que esté en coherencia con nuestro planeta. Bienvenida, Marta García Larriu, a este programa de radio donde compartimos valores y propósito contigo. Hola, encantada de estar aquí. Hola Marta, un placer tenerte aquí con nosotros en Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. Fernando, deja que te cuente y que cuente también a nuestros oyentes y a quienes nos ven más cosas de Marta, para que la conozcan un poquito mejor. Marta García Larriu es BA en Economics por la Universidad CEU San Pablo y máster en Espiritualidad y Ecología por el Schumacher College, creo que se pronuncia así. Ya nos explicará ella con más detalle en qué consiste este máster con un título tan evocador. Marta, además de dirigir este festival de cine con propósito, ha colaborado en la dirección artística y de contenidos y en la gestión de patrocinios de numerosos ciclos relacionados con el cine, como Another Youth, con los cines Renoir Princesa, La Mirada Verde, en colaboración con la Filmoteca Española, Impact Hub para Mentes Inquietas, de la mano de Impact Hub Madrid, Conversaciones con el Bosque Soberano, en colaboración con el Thyssen Bornemisza. Marta, ¿cómo nace la idea de crear Another Way Festival y cuál es el objetivo? Bueno, la idea surge desde muy atrás. Realmente las raíces están en la infancia, diría, ¿no? En los valores que se transmiten desde mis padres a mí, la suerte y la oportunidad de veranear cerca del mar. Pero va tomando forma cuando ya adulta estoy trabajando en cine y voy a un festival de esta índole en Buenos Aires y me doy cuenta del poder de las imágenes y la responsabilidad que tiene casi, ¿no? Y ya la gota que colmó el vaso es cuando un verano en el País Vasco, que es donde veraneaba desde pequeñita, pues con mis sobrinas les quise llevar a coger cangrejos al espigón y de repente no había.
Entonces, todo lo que me estaban contando, todo lo que estaba empezando a oír, de repente llega a mi jardín. Y me doy la vuelta y no, bueno, pues vamos a coger conchas para hacer un collar. Y tampoco. Y entonces ahí me entró pánico, literal. Y habiendo visto este otro festival, siendo cineasta, dije, uy, aquí yo tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar desde lo que yo sé hacer, que es cine, y organizar eventos. Y así empezó la semilla, ¿no? Entonces volví a Madrid después de estar viviendo 12 años fuera, con la intención de ser voluntaria en un festival de este tipo. Y cuando vi que Madrid no lo tenía, me arremangué y lo creé. Bueno, pues la verdad que enhorabuena, es maravilloso, es una emprendedora comprometida y optimista, porque además, fíjate, están en la séptima edición. Marta, vivimos un momento, por un lado, pletórico, porque por fin se empieza a analizar la incidencia que nuestra especie tiene sobre este planeta, y por otro lado, desafiante, porque ya no nos queda mucho tiempo si queremos revertir esa tendencia humana, desconsiderada y egocéntrica, y aportar nuestro granito desde lo que tú bien apuntabas, ¿no? Desde nuestro ámbito de influencia para hacer un mundo mejor. ¿Qué crees que aporta vuestro festival en esta dirección? Bueno, pues yo creo que mucha información, mucha conciencia e incluso gracias a las actividades algunas respuestas o al menos trampolines desde los que saltar con ese optimismo que tanto nos gusta, ¿no? Es decir, es un problema que cuando uno lo lee creo que no nos hacemos conscientes de lo que está pasando. En cambio, a través de las imágenes, empezando por fotos, sí, pero una película, una hora y media de reflexión en torno a una de estas problemáticas mundiales, que es que yo, por suerte, en Madrid todavía apenas vemos algún atisbo de las consecuencias del cambio climático ahora mismo. Bueno, pues creo que uno no se queda indiferente, entiende el efecto dominó que tiene nuestro modo de vida en otros países y creo de verdad que aporta mucho en ese sentido. Y luego las actividades, como decía, que van dirigidas desde los más pequeños hasta el emprendedor, a cineastas. Y bueno, realmente es para todos los públicos, nos permite activarnos, nos permite también, hay dado una parte dos o tres talleres de trabajo emocional que me parecen particularmente interesantes e importantes, porque lo que nos bloquea ante la urgencia es la emoción, el miedo, el enfado, entonces bueno, hay que dirigir esas emociones, liberarlas, compartirlas y a partir de ahí la aceptación del momento que estamos viviendo, poder actuar, como decíamos, desde el lugar y la especialidad que cada uno tiene. Pues fíjate, Marta, ahora mientras estabas hablando sobre ese festival que viste y sobre las conchas que ya no había en donde veraneabas, recuerdo un documental que hizo un fotógrafo americano que lo vi en Nueva York cuando, bueno, mi hija vivía allí, estuvo viviendo 8 años, y que se llamaba Chasing Ice, persiguiendo el hielo. Lo conozco, sí. Me dejó absolutamente tocada. Sí. Ese, o sea, que entiendo lo que bien decías, ¿no? De que una imagen vale más que mil palabras y que desde luego no te olvidas. Han pasado muchos años y yo no me he olvidado de ese documental. Pero vamos yo a... Yo en esa línea te iba a decir que también he veraneado durante muchísimos años en la zona de Alicante, con mi abuela, cuando era jovencito, porque mi abuela cogía un apartamento y nos íbamos allí, mi madre y yo, y nos pasaba eso, que bajabas a bucear y encontrabas pececillos, pulpos por todas partes, y años después echabas de menos todas esas cosas porque habían ido, no desapareciendo totalmente, pero sí menguando de forma alarmante. Con nuestros propios ojos lo sí, estamos viendo. Vamos, y ahora mismo pues ahí ya nos queda bastante poco tiempo, o sea que hay que ponernos todos manos a la obra y actuar, ¿no? Pero vamos a ir a la programación de Another Film Festival, ¿no? Yo creo que por lo que he leído va a ser una oda a la increíble capacidad de lucha del ser humano por la vida, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, Marta? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que una variedad de títulos porque presentamos un total de 37 películas, pero tendremos
Sí, me gusta tu síntesis. Creo que es bastante acertada con la programación de este año, en la que arrancamos con una inauguración en 10 ciudades de modo presencial, lo cual me hace particular ilusión y estoy llena de nervios. Qué valiente eres. Y la verdad es que arrancamos fuerte con Dear Future Children, en la que conoceremos la historia de tres mujeres activistas en tres puntos del mundo muy distintos, en Chile, Uganda y en China, perdón. Y claro, entender, ellas ya están viviendo intrínsecamente y plenamente conscientes de lo que les toca y en sus regiones son aún más complicadas que lo que nos toca vivir a nosotros en España, y ver cómo luchan, cómo salen a la calle, cómo aunan esas fuerzas, y cada una desde su lugar con una vibración muy similar, y lo cual nos lleva a pensar eso, ¿no? Que estamos todos metidos en esto. O sea, esto hay algo muy global de esta crisis que es bastante potente. Entonces, el retrato de estas tres mujeres es muy, muy interesante, tanto por su juventud, por su género, por su compromiso. Y yo creo que, bueno, uno sale de ahí con la mano alzada queriendo salir a la calle, lo cual nos gusta mucho. Y en este caso, además, en los coloquios nos acompaña Greenpeace en cada una de estas ciudades, lo cual es un fantástico apoyo. ¿Y qué más? Es que si tuviera que elegir, siempre me es muy difícil elegir porque hay sabor para todos. Hay una película muy particular brasileña que se llama The Pink Indian Against the Invisible Beast. No traducimos los títulos, nos gustaba tenerlos en original. Y aquí lo que tenemos es el retrato en los años 60 de un médico que fue a auscultar los indígenas en el Amazonas. Entonces son imágenes increíbles a las cuales no tendríamos acceso habitualmente. Es todo un documental de archivo y es a través de la voz, este narrador, este médico y su indignación al trato de los indígenas y sus imágenes, que nos hace un recorrido por lo que ya en esos años hacíamos a esa población, ¿no? Entonces es un, para mí un recordatorio y una muestra de nuestra relación con otras poblaciones diferentes, con la naturaleza de ahí, y sobre todo me pone la piel de gallina esas imágenes inéditas, ¿no? En 16 milímetros con la textura. Para quienes no se manejan en inglés, ¿esos títulos están subtitulados? Sí, está todo en versión original, subtitulado en español. Perfecto. Marta, se proyectan, si no me equivoco, 32 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes con temáticas como el cambio climático, la justicia climática, la pérdida de la biodiversidad y el vínculo del ser humano con las demás especies. Has dicho que también tenéis un acuerdo de colaboración especial con Greenpeace. Cuéntanos en qué consiste esa colaboración. Y bueno, te iba a poner en el compromiso de que nos dijeras qué era lo que más te gustaba a ti. Uy. Pero ya más o menos más o menos ya nos has apuntado que había un par de ellas que te llamaban más la atención. Cuéntanos un poco esa colaboración que hacéis con Greenpeace. Bueno, pues como comentaba, vamos a inaugurar en 10 ciudades y la verdad es que si las tuviera que nombrar me da miedo equivocarme, así que no las voy a mencionar. Los invito a ir a la página web para verlo. Dinos la página web para que la gente lo pueda consultar mientras hablamos. Claro, anotherwayff.com, que es el nombre del festival, y ahí en Dear Future Children, si os metéis, veréis las 10 ciudades. Y en cada una de estas 10 ciudades, que es en simultáneo, a las 8 de la noche, habrá un representante de Greenpeace, ya que es una película de activistas y activismo, que después de la película nos acompañará con un coloquio y podremos, bueno, pues indagar un poquito más qué podemos hacer nosotros, ¿no? A mí es que eso de, o sea, encauzar lo que te genere la película en activar, pues bueno, pues nos gusta mucho y nos parece lo suyo, ¿no? Entonces Greenpeace nos acompaña en cada una de estas salas. Además, si eres socio Greenpeace, va a haber todo un sorteo y toda una serie de cosas para entradas en estos lugares. Y eso es lo que vamos a hacer. Casi conta parece poco, pero, pero es mucho. Un montón, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Todo esto tiene un coste. ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo subvencionáis? ¿Quién os ayuda? Bueno, pues tocas un tema que pocas veces me preguntan, pero del que me gusta hablar, porque además somos coherentes en eso también. Porque no es fácil tener un proyecto cultural y hay que pedir apoyos a marcas, a empresas, a emprendedores que estén en la misma línea. Entonces, para nosotros se nos limita un poquito ahí con quién podemos trabajar. Entonces, bueno, pues buscamos financiación coherente. En este caso nos acompaña este año Canal Odisea, que es un canal temático de AM
AMC, que está totalmente alineado con nosotros. Contamos con Signus Ecovalor, que reciclan neumáticos. Contamos con el Instituto Francés, con el Gato Verde, que es una productora especializada en producir contenidos audiovisuales en torno a la sostenibilidad. Entonces, bueno, tenemos toda una parte privada, que además, una vez más, es bastante... o sea, en España no se tiene tanta financiación privada. La verdad es que somos un festival que cuenta con bastante patrocinio y luego contamos con, por supuesto, apoyo público con la Comunidad de Madrid, y hace poquito también nos anunciaron el apoyo al Ministerio de Cultura a través de las ayudas con este fin, y estamos esperando las ayudas del Ayuntamiento. Ahí lo dejo, que lleguen. Ver si llegan ayuntamiento. Para llamarlas. Sí. Señor Almeida se llama, ¿no? Sí. Y por último, contamos con el apoyo de un sinfín de colaboradores que nos apoyan tanto con su tiempo, su material, su conocimiento y su expertise. Aquí no los nombraré porque de verdad que son un montón y a quienes estamos muy agradecidos. Y luego la taquilla, por supuesto. La taquilla es la tercera patita de nuestro plan de financiación. Pues lo bueno, público, lo privado y, claro, y la taquilla. Y todos los oyentes que ya saben, claro, que a partir de mañana pueden ir al festival, pueden entrar en la web y ver qué documentales, qué películas se van a poner en cada espacio y en cada sitio, en cada ciudad, que son 10. En fin, todo esto que ya lo ha dicho Marta muchísimo mejor que yo. Marta, vuestro festival se alinea con 3 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por la ONU en la Agenda 2030. El ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el ODS 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Por qué esto, si no, por ejemplo, el 16, paz, justicia, instituciones sólidas, el 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 4, educación de calidad? Bueno, gracias por la pregunta, porque me encanta que me pregunten sobre esto. Bueno, a ver, la realidad es que cuando uno... Creo que están todos interconectados. Cuando se afecta a uno de ellos, como cuál efecto dominó, creo que los demás ODS reaccionan y creo que se no quiero usar la palabra contagiar, por eso que estamos en una pandemia, pero es verdad. Se nutren, gracias. Se nutren unos de otros. Entonces, bueno, haciendo un análisis honesto de qué es en lo que más incidimos, nos parecía que estos eran los más directos. El de consumo y producción, porque, claro, hablamos mucho, hay muchas películas, muchas, de las que de lo que nos están hablando es nuestro modo de consumir. Y entonces nos adentramos en algunas industrias particularmente para conocer cómo funcionan, para tomar mejores decisiones de consumo. Y además tenemos una actividad que se llama Cosechas Sanas, con la Asociación de Triple Balance Sanas, en la que se nos presentan 7 proyectos de empresas triple balance. Son empresas que en el corazón de su empresa buscan el equilibrio social, ambiental y económico. Y claro, a través de visibilizar estas empresas y dar una poner en relación directa un público ávido de soluciones y emprendedores que están haciendo este tipo de cosas y nos ofrecen bienes y servicios de todo tipo, pues creemos realmente estar empujando, ¿no?, un consumo y una producción más sostenible, dando apoyo también en visibilidad a estas empresas, ¿no? Pues decir, oye, se os premia por ser así. Entonces, bueno, ahí creemos que incidimos particularmente en las alianzas, tanto por la naturaleza del proyecto, que requiere de muchas alianzas y, como decía antes, de muchos colaboradores para sacar esto adelante, y luego porque vienen toda una parte que todavía está así definiéndose, es toda la parte de ponentes que vienen. Si hacéis un mapeo de las organizaciones con las que trabajamos y de las empresas con las que colaboramos, es muy extenso. Estamos hablando de 50 a 60 personas comprometidas y que a través de Another Way entran en conexión. O sea, entonces, bueno, creemos definitivamente que incidimos en las alianzas necesarias para aunar esta inteligencia colectiva y compleja que necesitamos para responder a un problema tan complejo, ¿no? Entonces, sí, ahí nos... Y todo esto englobado sería para mí la acción 13, curiosamente, la acción sobre el clima. Sobre el clima, fantástico. Sí, sí. Tenéis además otra serie de actividades paralelas, como las jornadas de formación para cineastas comprometidos. ¿Qué más?
Pues tenemos... ¿Y en qué consisten? Claro, pues la formación de cineasta rápidamente es para aprender a producir cine con menos impacto, porque claro, es el arte que más nos gusta, pero tiene que ser coherente. Entonces, bueno, llevamos 3 años formando en torno a esto y la verdad que con mucho éxito en la participación. Luego tenemos un taller colaborativo, que también me resulta particularmente interesante, porque, claro, va mucho de la participación ciudadana, aprender a colaborar, aprender a ser ciudadano responsable y comprometido. Pero ¿cómo se hacen estos sistemas, ¿no? El asociacionismo ha aumentado mucho después de la pandemia, que nos ha obligado de una manera muy bonita a unir fuerzas. Bueno, pues ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo son? Pues bueno, es un taller donde se aprende a colaborar y colaborar de una manera sostenible en el tiempo, que es lo que buscamos, ¿no? Que no sea un inicotal. Luego hablaremos también de hacer festivales y eventos de manera más sostenible. Una vez más, tenemos que ser coherentes en el fondo y en la forma, ¿no? Y luego hay otro muy, me parece un poquito adelantado para su tiempo, pero es lo que nos gusta hacer, y es que vamos a trabajar la ecoansiedad. Oh, eso es, sí. eso es fantástico. Está cuéntanos. está diagnosticado ¿sí? Como tal, es un nuevo síndrome, digamos, que se ha identificado, y es que las personas más sensibles a todo lo que está pasando pues empiezan a sufrir ecoansiedad de saber lo que supone el que estemos, bueno, pues en España a riesgo de desertificación, en, bueno, toda una serie de cosas, el aumento de temperaturas, etcétera. Entonces, bueno, hubo una propuesta desde La Vida en Yoga, Yorbelis, que nos propuso trabajar esto y nos parece absolutamente genial. Luego tenemos un taller para niños, que siempre nos gusta también jugar con ellos y acercarlos a la naturaleza, no desde que se sientan responsables y mucho menos culpables de lo que está pasando, pero que tengan una conexión con la naturaleza, aún siendo urbanitas, que lo somos, no neguemos que estamos haciendo esto en Madrid. Entonces nos gusta hacer un taller con ellos y luego tenemos el taller... Un taller vivencial, que es un trabajo emocional también muy interesante, que este año va sobre la post-pandemia, si deberíamos de pasar a una transición tecnológica o ecosocial. Porque a mí me llama mucho la atención el plan europeo de seamos digitales y seamos verdes. Pero ¿es esto compatible? Exacto. Entonces va por ahí. Ahí exacto, hay una gran, muy bien. Ahí me voy a apuntar. Estabas hablando de formación de cineastas comprometidos, un poco por profundizar un poco más. Uh-huh. Supongo que eso va desde enseñarles a dejar los sitios tal y como se los han encontrado, uh-huh, a utilizar, por ejemplo, menos plásticos en el agua, todo ese, claro, tipo de cosas. Claro, ¿no? Desde todos los departamentos se puede aportar, es decir, lo que todos, o sea, una película requiere de muchísimo esfuerzo, energía y en diferentes departamentos, desde el de arte a vestuario y maquillaje, efectos especiales, dirección de foto, y todos estos se pueden hacer de una manera un poquito más sostenible, en producción, por supuesto, el transporte. Transporte más eficiente, una comida vegetariana a la semana por lo menos pues ya reduce muchísimo el impacto. Estamos hablando de equipos de 140, 150 personas a quien das de comer mañana, tarde y noche. O sea, es mucho movimiento. Entonces, bueno, pues aprender a hacerlo con menor impacto en todas las áreas, en vestuario, pensar más en reutilizar, en alquilar, más que en comprar, en arte, en reutilizar también materiales, intentar crear una red de profesionales también para dar ese material y todo lo demás. Entonces, bueno, desde cada área se puede sumar a una producción un poquito más sostenible. En los estudios también, invitar a los estudios y a los estudios de postproducción a que trabajen con energía solar. Bueno, se pueden hacer toda una serie de gestos, además de medirnos y compensar. Pero para mí eso es lo último. Sí. O sea, realmente lo que hay que hacer es reducir. Reducir y, claro, desde luego compartir, uh-huh, y colaborar. Compartir información y aprender juntos. Exactamente, uh-huh, yo creo que eso es así. Después de cada proyección en, uh-huh, las salas de cine, tendréis una conversación con expertos en la materia. ¿Con qué fin? Pues justamente con el de ahondar en las temáticas. Porque, bueno, uno también está otra película, School of Hope, que es sobre la sequía en debajo del Atlas, en Marruecos. Y claro, a nosotros en España, concretamente en Madrid, ¿qué podemos hacer? ¿Qué relación tenemos con eso? Bueno, pues hay gente experta que está trabajando en esto y nos puede informar sobre qué podemos hacer, o podemos ahondar un poquito sobre la temática y, una vez más, simplemente compartir. La verdad que es un espacio que abrimos y que la gente suele agradecer también, pues eso, tanto para compartir impresiones como para ahondar un poquito más en las temáticas. Traemos a científicos, traemos, bueno, pues esas preguntas que te pueden surgir después de una peli, ¿no? Y decir, uh-huh, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo
¿Cómo respondo yo a esto, ¿no? Es que tenemos películas desde, pues eso, How to Kill a Cloud, que es una mujer científica finlandesa que va a generar lluvia al desierto en Emiratos Árabes Unidos. Fíjate. Entonces, bueno, pues hablemos de esa claro. inteligencia artificial y de todo eso. Pues nada, los oyentes que vayan al festival saben que sus preguntas van a ser respondidas. Así que... ¿Tú conoces algún estudio que explique por qué cuando estás a gusto se pasa el tiempo tan deprisa pues, y luego en otras ocasiones? Pues no lo sé, pero si no está hecho el estudio habrá que hacerlo, ¿no? Sí, porque es que se nos está acabando el tiempo. Así que vamos a ir a hacer un par de preguntas últimas. Como siempre me toca a mí hacer sonar la campana porque soy una estricta gobernanta con el tiempo. Se te nota. Claro que sí, pero hay que, si hacer, quieres, hay que hacerlo. La verdad es que sí, Julia. Te encanta tener la última palabra, querido. ¿Sí? ¿Me dejas hacer la última pregunta a Marta para que se note que es cierto, que me gusta? Claro, claro, venga. ¿Cómo se notan los años juntos? Y nuestros oyentes nos conocen muy bien. Claro que sí. Marta, ¿dónde podemos comprar las entradas para ir al festival? ¿Dónde podemos consultar uh-huh. Todos los datos del festival, la uh-huh. página web? Todo está en la página web, en anotherwayff.com, desde las películas hasta las actividades, quién vendrá, quién estará y todo lo más, quién es el equipo, toda nuestra información la encontraréis ahí. Uh-huh. Uh-huh. Y también los países en los que, o sea, las ciudades en las que se sí, proyecta. Sí, toda la información, creemos y esperamos que de una manera muy intuitiva, está en la página web, desde las sedes en Madrid, las sedes en las demás ciudades. Basta con bichear un poquito, pero con mucha intuición. En relación a esto, uh-huh. Las entradas son para acudir personalmente a las proyecciones, claro. Pero también se paga algo en la web por ver estas películas. Sí, efectivamente, tenemos una... Que me parece lógico porque hay claro, que contribuir. Claro. Tenemos dos sedes virtuales, una es la nuestra, Another Plataforma, donde tendremos la sección oficial. Las películas están a 3 euros y hay un bono por todas las películas a 15 euros. Y luego también tenemos una pequeña sección en Filming, que si eres socio de Filming, pues las tienes. Y si no, pues comprar peli por peli. Y todo eso online, la verdad es que es una suerte desde el año pasado, fíjate, las dificultades que se convierten en oportunidades, ¿no? El tener que pasar a online nos ha dado visibilidad a nivel nacional y es una oportunidad que estamos disfrutando un montón. Pues qué maravilla. Voy a ser ¿no? generoso. ¿Quieres hacer la última pregunta? Si te has liado, has entrelazado una con otra, encadenas todas. Porque soy un egoísta. No puede ser. Porque soy un egoísta. Eres un egoísta, Fernando, de narices. Pues ya saben nuestros queridos espectadores y oyentes dónde comprar las entradas para no perderse ni una sola de las proyecciones de este festival de referencia. Gracias, Marta García Larriu, directora de Another Way Film Festival, por venir al estudio a compartir con nosotros tantas novedades cinematográficas. Os deseamos que consigáis batir muchos récords en esta edición. Ojalá. Y enhorabuena por el proyecto, de verdad. Muchas gracias por venir a Diario Salir. Anoche tuve un sueño y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Gracias, muchísimas gracias a los dos. Pues Julia, deberíamos tener en el estudio a un médico que no va a dejar indiferente a nadie por la importancia del tema que vamos a tratar, el cáncer de mama y de una nueva técnica para combatirlo denominada crioablación, pero por problemas de agenda no ha podido estar aquí con nosotros. Sin embargo, es un tema muy interesante y vamos a hablar de esa intervención que se ha hecho por primera vez en España en un hospital privado, el Viamed, Virgen de la Paloma de Madrid. Y lo hacemos aprovechando que el día 19 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer de Mama. Pero antes de abordar tan importante tema, vamos a saludar a nuestro invitado, Javier Heras Aznar. Buenos días y gracias por acompañarnos en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Buenos días, Fernando y Julia. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días, Javier. En Diario Salir, anoche tuve un sueño. Nos gusta utilizar un lenguaje cercano y asequible y establecer un diálogo de amigos en una tertulia. ¿Podemos tenernos? Por supuesto. Pues venga, para allá vamos a presentar a Javier Heras Aznar. Javier Heras es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió como médico interno residente MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Y no contento con eso, cursó una nueva especialización MIR en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid.
Tenemos que añadir, Julia, que el doctor Eras Aznar también ha cursado una especialización en cirugía oncoplástica de la mama en A Coruña. Y después de más de 10 años de estudios, aclarando que las especialidades MIR se aprende trabajando en primera línea, tutelados por otros médicos con experiencia, trabajó durante 6 años en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. De ahí pasó al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde estuvo 2 años, y desde 2008 a 2020 trabajó en el Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Durante los últimos 13 años ha estado trabajando en la especialidad de ginecología oncológica y patología de la mama, tanto maligna como benigna, y tiene gran experiencia en cirugía oncoplástica. Luego le pediremos que nos aclare algunos de estos términos para quienes no estamos familiarizados con la terminología médica. Ha sido coordinador de la unidad de mama, coordinador del Comité de Tumores de Mama y Ginecología Oncológica y principal autor del proyecto de acreditación de la unidad de mama, todo ello en el Hospital Universitario Infanta Sofía. Un currículo muy amplio. Es, bueno, yo estoy impresionadísima, la verdad, Fernando. Es profesor colaborador de la Universidad Europea de Madrid y también ha sido ponente en el cuarto Congreso de la Mama en octubre de 2019 en Madrid también. Y en 2020, en septiembre, realizó en la octava jornada de cirugía del cáncer de mama una cirugía en directo en el Hospital Universitario de Belvitge, representando al Universitario Reina Sofía. Además de todo eso, realiza más de 70 operaciones de cáncer de mama anuales y, por si fuera poco, ha sido o es, que no me ha quedado muy claro, cooperador internacional en África y más concretamente en Camerún y Chad. En la actualidad trabaja en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma, como bien decías tú antes, Fernando, en Madrid, donde ataca el cáncer de mama con una técnica que solamente realiza él en España en colaboración con un radiólogo de mama, José María Oliver Goldaracena. Y la crioablación de la que hablábamos al principio, de la que vamos a seguir hablando, porque yo realmente no tengo ni idea de lo que esto significa. Ahora le pediremos que nos lo explique, pero vamos a saludarle de nuevo. Gracias por estar con nosotros para hablar de algo tan importante como el cáncer de mama y la técnica de la crioablación. Gracias a vosotros, encantado para aclarar temas del cáncer de mama. Y solo decir que la técnica que hablaremos ahora no es la hago yo, la hace el doctor Oliver, pues una técnica radiológica, luego la explicaremos. Yo le acompaño y nosotros tenemos una unidad de mama que funciona de manera multidisciplinar, pero es el doctor Oliver, radiólogo, el pionero en esta técnica. Luego lo hablamos. Muy bien, pues hablábamos de términos que la mayoría de nosotros desconocemos, como ginecología oncológica, patología de la mama, cirugía oncoplástica. Son conceptos que a muchos nos vienen grandes. ¿Podemos aclararlos brevemente para tener una idea de en qué campo nos movemos? Pues sí, por supuesto. La ginecología oncológica es aquella subespecialidad de la ginecología que trata el cáncer del aparato genital femenino, es decir, el cáncer de endometrio, de ovario, de cervix, de vulva, de vagina. Y además existe una subespecialidad que se separa de ellas, que es la patología de la mama, que por su prevalencia y por sus características la llevan otros especialistas en la mama. Dentro de eso está la cirugía oncoplástica, de la que hablaremos en esta conversación, y que no es más que, vamos a ver, el 70-80% de las intervenciones de mama ya no se hacen con mastectomía, es decir, quitando la mama, sino se hace con cirugía conservadora. Pues la cirugía oncoplástica es un procedimiento de resección y remodelación mamaria sin utilización de prótesis con el propio tejido de la paciente y que está dentro de forma integral con el tratamiento del cáncer de mama sin comprometer la seguridad oncológica. ¿Y qué quiere conseguir? Pues un buen resultado estético, evitando retracciones, deformidades y asimetrías, lo que redunda en una disminución del impacto corporal y, por tanto, mejora la calidad de vida. Para entenderlo, existe más posibilidad de cirugía oncológica óptima, es decir, márgenes libres. Javier, me vas a perdonar que te corte. Me están diciendo desde control que si podrías hablar un poquito más alto porque se te oye un poquito lejos. Perdona, que te he cortado. Sigue, por favor. Sí. Le decía que mayor posibilidad de cirugía oncológica óptima, es decir, márgenes libres, pero además un resultado funcional y estético bueno. Esta cirugía se hace con una serie de patrones que no voy a relatar ahora, pero que dependen de dónde esté el tumor, cómo sea, si hay uno o varios. Pero antes de entrar en cómo realizáis eso, vamos a hablar también de otras cosas, como también un poco para que lo sepamos, porque no tenemos ni idea. ¿Cómo se forma y progresa el cáncer?
Bueno, no te, vamos, no te estoy pidiendo que nos hagas un máster aquí, sino... Básicamente, sí, efectivamente yo soy clínico, pero no soy investigador y mi conocimiento es limitado. Pero básicamente en la proliferación celular existe una replicación del DNA de las células, que en un momento determinado hay una mutación de ese DNA o un fallo en la reparación y las células crecen de manera desordenada y anormal. Básicamente por eso se produce el cáncer. Uh-huh. Una cosa, ¿cómo es de grave el tema del cáncer de mama en este momento? ¿Es el cáncer más habitual en las mujeres? Bueno, contestando a la segunda pregunta, en el año en 2021, en marzo del 2021, se publicó que por primera vez en la historia el cáncer de mama ha superado en el mundo al resto de los cánceres. Previamente era el de pulmón el cáncer más frecuente, uh-huh, y ahora es el cáncer de mama. En España no es el más frecuente, el cáncer colorrectal y el cáncer de próstata están por encima, pero sí es el más frecuente en mujeres. El 30% de los cánceres son de mujeres. Eso quiere decir que hasta una de cada ocho mujeres, un 12% de la población femenina, a lo largo de su vida va a tener un cáncer de mama, con lo cual la implicación y el tema es muy complejo. Es tremendo el dato, importante. ¿Eh? Sí, sí. El cáncer de mama... desconocemos muchas veces si se da también en hombres. Se da en hombres, pero de manera muy residual. Es decir, un 1% de los cánceres de mama son en hombres. Existe, pero la verdad es que dentro del volumen de cánceres de mama, de todos los que hay a cabo del año, es un pequeño número. Pero sí, efectivamente se da y es tratado por los cirujanos generales que llevan esa patología. ¿Qué correlación tiene la detección precoz del cáncer de mama y el éxito en su tratamiento y en su curación, Javier? Bueno, la detección precoz es importantísima. No voy a dejar de decir aquí, porque si me escucha alguien que me conoce y que me ha oído alguna charla, es verdad que ahora está un poco en entredicho, no los programas de detección, sino cómo los estamos haciendo. Es decir, bueno, ahora mismo hay que hacer... por ejemplo, en Madrid, el de PRECAM, la detección precoz del cáncer de mama en la Comunidad de Madrid, a partir de los 50 cada dos años. Y eso es fundamental para detectar cánceres en un periodo muy inicial. Pero es verdad que se están ensayando modelos diferentes que tengan en cuenta no solo la edad de la población, sino los factores de riesgo añadidos. Bueno, todavía están en marcha y yo creo que en no mucho tiempo eso cambiará un poquito. Pero ahora mismo el éxito del tratamiento y la curación está en la detección precoz, sin duda. Uh-huh. Para los que no somos médicos y no entendemos nada de vacunas ni de fármacos, nos surge la pregunta de por qué con el virus del COVID se ha podido encontrar una vacuna en pocos meses, ¿no? Realmente son cuatro las autorizadas ya por la Organización Mundial de la Salud, pero el cáncer se resiste a encontrar una vacuna, un fármaco eficaz. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está, ¿no?, esa diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, ahí Julia, te contesto un poco lo mismo que antes. No voy a ser un experto en esto, pero entiende que el tema de las vacunas lleva muchísimo tiempo y hay muchísima experiencia. De hecho, si vamos al cáncer ginecológico, el cáncer de cérvix en la mujer, que está producido por un virus que es el virus del papiloma humano, puede ser tratado mediante una vacuna y no contraerse si se da esa vacuna. Pero en el resto de los cánceres donde intervienen otros factores de replicación celular de un montón de órganos diferentes, pues obviamente si en los últimos 40 o 50 años no hemos progresado mucho en cómo detener que aparezca el cáncer, y aunque sí en el tratamiento, debe ser bastante más difícil encontrar métodos para prevenirlo que con las vacunas, que sí se tiene más experiencia. Uh-huh. Como definición breve del genoma, que hablabas antes, podemos decir, si no me equivoco, ya que te he dicho que no somos médicos, ya me corregirás, doctor, que es un conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula. En los seres humanos el genoma consiste en 23 pares de cromosomas. Aclaro esto porque el estudio de los genomas del cáncer ha revelado anomalías en los genes que impulsan la formación y el crecimiento de muchos de estos tipos de cáncer. ¿Este conocimiento ha permitido mejorar nuestro entendimiento de la biología del cáncer y nos ha llevado a nuevos métodos de diagnosticar y tratar la enfermedad, como por ejemplo es vuestra intervención de la crioablación? Bueno, ahora hablaremos de la crioablación, pero sí, efectivamente, Fernando, entendemos mejor el cáncer y sobre todo, más que diagnosticar, sabemos tratarlo mejor. ¿Por qué? Porque encontramos lo que se llaman los tratamientos dirigidos, dianas terapéuticas hacia las que podemos fabricar un fármaco para evitar
el crecimiento de ese tumor, ¿no? Y en esta línea es donde están las investigaciones en el cáncer de mama y en otros cánceres, en dianas terapéuticas. Así que, efectivamente, el conocer la biología te permite buscar armas para luchar contra esos tumores. Hay muchos tipos de tratamiento para el cáncer que dependerán del tipo de cáncer. Pueden ser únicos o combinados, y entre ellos están la cirugía con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas. ¿De qué depende la elección y el uso de cada una de ellas? Pues mira, Julia, esa pregunta requiere 2 horas de contestación. Pero como las tenemos, voy a tratar de resumir un poco, porque no es fácil. Sí, bueno, lo que queremos es hacer un apunte para que la gente sepa un poco. Entiendo. Como yo digo a mis pacientes, y les hago así, como no me veis ahora, una forma de abanico, el cáncer de mama no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Es como un abanico en el que la parte izquierda del abanico, la parte central y la parte derecha, aunque se llamen cáncer y estén en la mama, son enfermedades diferentes. En un lado tenemos cánceres indolentes, pequeños, que están dentro de los conductos y que no salen fuera ni metastatizan. En la parte intermedia tendríamos cánceres pues un poquito más grandes, que normalmente no metastatizan, pero que sí tienen una biología un poco más agresiva. Y a la derecha pues tendríamos cánceres muy agresivos. Cuando yo me enfrento a una paciente, le tengo que explicar en dónde está ese abanico y no tiene nada que ver. En esas primeras pacientes muchas veces solo la cirugía, ni siquiera hormonoterapia, es suficiente. En las de en medio, pues a veces hay que hacer hormonoterapia y radioterapia, y en algunos casos seleccionados quimioterapia. Y los de la derecha, aparte de tener que hacer cirugías más radicales, aunque con las cirugías oncológicas de oncoplastia pueden reducirse, en esas pacientes necesitamos tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cirugía, incluso tratamientos posteriores a la cirugía. Ya sé que todo es súper amplio y estas preguntas son muy abiertas, ¿no? Pero ¿nos podrías señalar brevemente cuáles son los factores de riesgo del cáncer? Pues empezaría por el fundamental, el factor de riesgo de todo, que es la obesidad, ¿vale? La obesidad, que es la pandemia del siglo XX y del siglo XXI, es la causa de la mayoría de los males, porque se asocia a muchas otras cosas, ¿no? Yo tenía un compañero cirujano que decía que la mayor inversión en salud es el normopeso. El normopeso, que suele llevar normoalimentación y ejercicio. De manera que la obesidad, el sedentarismo, la alimentación excesiva y de mala calidad son los principales factores del cáncer de mama y del cáncer de endometrio, que se asocia de una manera muy elevada a esa obesidad. Pero luego hay otros como la obesidad, aparte de la obesidad, el tabaco, el alcohol, y por supuesto hay factores genéticos de predisposición de cada individuo. Sí, porque el cáncer no es hereditario, pero puede existir una cierta predisposición genética o familiar heredada, ¿no? Exacto, esa pregunta está muy bien formulada, porque hay familias con predisposición familiar sin claramente una asociación genética, algo que puedas hallar que está relacionado entre ellos, y luego hay los que llamamos cáncer hereditario, es decir, hay una mutación de un gen que se va heredando de una familia a otra, y aprovecho para aclarar que todo el mundo piensa que es de la familia materna, pero todo, incluso médicos que no están en esto, no, eso puede ser de la familia paterna y afectar a las mujeres, el heredar esa mutación, ¿no? Y esas familias sí que tienen, son los famosos BRCA o BRCA2, se conoce mucho a raíz del fenómeno de Angelina Jolie, que lo tuvo, y esos sí que son cánceres hereditarios con una prevalencia muy alta, incluso del 70% de los que tienen ese gen pueden tener cáncer de mama o cáncer de ovario, ¿no? Esas son las dos diferencias. Y luego está, como te he dicho, los grupos de predisposición familiar sin un factor hereditario claro. Uh-huh. Uh-huh. En general se entiende que el término ablación, y con eso ya entramos en vuestro sistema de ataque contra el cáncer de mama, decía que el término ablación hace referencia a una terrible extirpación ritual del clítoris que todavía hoy en día se lleva a cabo con niñas en algunas culturas. Pero el concepto no se reduce solo a este significado, ¿no? No, claro, bueno, eso es la destrucción, es el quitar, ¿no? Aquí la ablación, que es una técnica novedosa en la mama porque se utiliza en diversos órganos. El pionero en todo esto, en el Hospital Villamed Virgen de la Paloma, que es, bueno, es un grupo hospitalario que tiene muchos hospitales, entre ellos el Hospital Villamed Virgen de la Paloma, y hace poco ha adquirido la Clínica Santa Elena. Pues bien, el doctor Oliver es la única persona en España que lo hace de manera protocolizada, es decir, lleva 2 años haciéndolo y lo utiliza básicamente en tratar el cáncer de mama en pacientes ancianas o que tienen muchas enfermedades o que no se quieren tratar.
hay que aclarar que la crioblación no es para todas las pacientes, es para un grupo muy concreto de pacientes con cáncer de mama. Esas pacientes pues de 80 y tantos, 90 años, que el riesgo quirúrgico es muy alto y este método nos permite extirpar el tumor o destruir el tumor sin cirugía, porque esto se hace con una agujita, la misma aguja con la que el doctor Liber y todos los radiólogos hacen las biopsias de las lesiones. Pues en esta ocasión se engancha una fibra a nitrógeno líquido o argón y va destruyendo la lesión con anestesia local y sin dolor, lo que le diferencia de otros métodos de calor como la radiofrecuencia o el microondas. Pero, perdona. Dime, Fernando. No, te iba a decir. Que también se puede utilizar en lesiones benignas, eso es lo bueno que tiene. Es decir, hay que seleccionar muy bien los pacientes que se hacen cáncer de mama, pero en fibroadenomas benignos, una vez que se sabe que es una lesión benigna, se puede tratar sin cirugía y es lo que estamos haciendo en el Hospital Virgen de la Paloma, aunque si en algún momento una mujer anciana nos aparece y no se puede operar, podemos aplicarlo también. Pero esto que estabas hablando de la aguja, no me acuerdo del producto que has dicho, se me ha ido santo al cielo, perdona. ¿Argón o sí, nitrógeno líquido? Sí. El argón o el nitrógeno líquido. ¿Estamos hablando de cánceres embrionarios o podría aplicarse también a cánceres un poquito más avanzados? Es buena pregunta también. El doctor Oliver dice que hasta 4 centímetros puede dar, aunque haya que hacerlo en varias veces. Pero ten en cuenta, Fernando, que en estos cánceres de mama no hay otra opción, con lo cual nos da igual que tengamos que hacerlo en 2 veces, porque si no se puede operar, o en algunos casos esas pacientes ancianas se niegan a operarse, aunque tengamos que hacer 2 aplicaciones de ese frío para destruir el tumor, pues podemos hacerlo. Pero con tumores 2, 3 centímetros, incluso hasta 4, se puede. Si es un poco más grande, requerirá más de un procedimiento, que durará alrededor de 35-40 minutos. Es un procedimiento bastante corto. En los fibroadenomas es mucho más corto. Son en 15 a 20 minutos, está destruido por la naturaleza de ese tumor benigno. Uh-huh. ¿Esta técnica está exenta de efectos secundarios? Pues eso es lo que lo hace. No es que esté exenta de todos, pero puede haber una pequeña molestia, un pequeño dolor, pero el dolor se corrige con analgesia, se controla muy bien con analgésicos habituales y el procedimiento se hace con anestesia local y la paciente no lo nota y lo he confirmado varias veces porque no lo nota. Aparte que es verdad que las mujeres ancianas aguantan mucho y son muy inmunes al dolor, pero incluso en una paciente joven que lo hemos hecho se tolera muy bien. Uh-huh. Requiere una consulta, básicamente, no hace falta el quirófano. Okay. ¿Requiere tratamientos complementarios con posterioridad o cómo lo aplicáis? A ver, Julia, estas pacientes, si no las hemos operado, no, tampoco vamos a dar las quimioterapias. O sea, no son ese tratamiento más que es paliativo, pero ese paliativo puede durar otros 7 años. Okay. No estamos tratando más que el tumor que puede luego crecer y ulcerarse. Tampoco sabemos cómo está la axila o si en el resto del cuerpo hay algo, pero no es lo más importante porque no vamos a dar el tratamiento col estándar a esa paciente porque le haría más sería más deleterio que beneficioso pues darle el tratamiento estándar que si daríamos a una mujer de 60 años. Con lo cual, en principio, es ese tratamiento único y a veces damos hormonoterapia para reducirlo y cuando ha reducido es cuando lo hacemos. Sería la hormonoterapia, o sea, una pastilla que tienes que tomar la paciente, pero no quimioterapia ni radioterapia. Uh-huh. Ni cirugía, y esto se hace con anestesia local y con una intervención ambulatoria. ¿Luego se van a casa o tienen que estar allí un día? Se van a casa nada más terminar el procedimiento, efectivamente, sí, sí. Y con anestesia local y ambulatoriamente. En una hora se pueden haber ido a casa. Muy interesante. La unidad de mama de Viamed Virgen de la Paloma es el único hospital privado de España que puede ofrecer a los pacientes esta técnica de tratamiento. ¿Es un tratamiento único que realizáis vosotros en exclusiva o también se realiza en otros hospitales públicos? Imagino que sí, no lo sé. Es por conocer la importancia de la dimensión de este nuevo tratamiento. Pues en principio, los primeros que lo hicimos fuimos nosotros en un hospital privado, porque el doctor Oliver lleva desde 2019 haciéndolo y de hecho lo ha publicado en la Convención de St. Gallen, que es una de las más importantes que hay de cáncer de mama y patología de la mama. No sé si algún hospital está haciendo, sé que hay algunos que hacen radiofrecuencia y microondas, pero eso requiere quirófano. Con crioblación con frío, que me conste no, pero seguramente en algún momento alguno lo hará, pero creo que somos los pioneros seguro y a lo mejor todavía los únicos. Uh-huh. Aparte de esta intervención de mama, ¿esta técnica se puede aplicar a otros cánceres? Sí, esta técnica ya se aplica. De hecho, eso se aplica a otros cánceres, cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. O sea, eso lleva más tiempo. Es decir, esa técnica que se utilizaba en otros cánceres, no había experiencias aplicarlo
a la mama. Pero claro, como todo, hay que llevar un proceso de estudio que el doctor Oliver ya tiene. Ya está viendo pacientes de hace 2 años, ve que la evolución es buena, que no vuelven a aparecer. No en todos, en alguno puede haber una recidiva. De manera que en estos 2 años ya pues ha sacado una serie de conclusiones que le permiten pues establecerlo de manera más protocolizada para los siguientes pacientes. ¿Y cuál es el futuro de esta técnica? Pues yo creo que esta técnica, cuando se conozca, cada vez se va a utilizar más en estos cánceres y creo que tiene una vía muy importante en los nódulos benignos, como son fibroadenomas, que son nódulos que requieren extirpación en quirófano porque molesta, porque crecen mucho, o porque la paciente prefiere quitárselo porque tiene miedo que sea algo, y esto va a evitar que esos tumores haya que operarlos con una serie de características, biopsiándolo previamente para asegurarse de que es un tumor benigno como parece, pero sería una vía de aportar agregación que todavía no está muy explotada y que nosotros queremos ir haciendo. Pues es una gran noticia, la verdad, ¿eh? O sea que, fíjate tú. Javier, empezaba diciendo que nosotros no somos médicos, no tenemos ni idea de esto. La verdad es que nos estás abriendo un mundo nuevo y con una intervención que además no es nada invasiva. No sé si se nos queda algo en el tintero que tú quieras aclarar, que creas que es conveniente decir sobre esta técnica. Bueno, lo que ya hemos señalado, que es muy interesante para tumores benignos y en algún caso de tumores malignos en mujeres ancianas, que no es para todos los pacientes ni sustituye la cirugía, sino que complementa algunos casos y que yo creo que en los tumores benignos va a tener un recorrido muy largo porque la paciente va a notar que se hace sin un preoperatorio, una anestesia, un posoperatorio, una cicatriz, unos puntos, una posibilidad de sangrado, con lo cual me parece que tiene mucho futuro, pero todavía no se conoce mucho, espero que se vaya conociendo. Pues fenomenal, Javier, ha llegado el momento de la despedida, ya sabes que la radio es así, se pasa el tiempo volando y no tenemos más tiempo, valga la redundancia. Pues nada, muchísimas gracias, Julia y Fernando, por la llamada y por interesaros por nosotros. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Javier Heras Aznar, doctor en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma de Madrid y pionero junto con José María Oliver Golda Aracena. Bueno, dices que es el que hace la intervención, tú le ayudas. Sí, eso quiero dejarlo muy claro. Sí. Él es el radiólogo el que hace esa intervención. Muy bien. Yo lo puedo diagnosticar y le acompaño, pero él es el radiólogo. Igual que la oncoplastia la hago yo, él hace la crioablación. Muy bien. Una técnica, la crioablación, para tratar el cáncer de mama con tratamiento ambulatorio, anestesia local. Y bueno, la verdad es que es un futuro muy prometedor, ¿no? Pues sí. Y espero que se vaya viendo. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias y nada, que a seguir investigando y trabajando para que el cáncer sea una palabra que se borre pronto del diccionario. Muchísimas gracias, Javier Heras Aznar. Un saludo muy fuerte desde Madrid. Un saludo a vosotros. Gracias. Bueno, Julia, se nos ha acabado ya el tiempo. Ay, bueno, ya sabes que se me hace súper corto y siempre nos quedamos con ganas de más programa. Aunque esto, bueno, esto del cáncer ha sido una magnífica noticia, porque yo desconocía todo lo que pasaba. Así que me he quedado con un buen sabor de boca, ¿no? Ya sabes, de todas maneras, que hablemos de lo que hablemos, nunca quiero que llegue el final. Yo te iba a proponer que terminaras cantando, pero bueno, no creo que sea lo más idóneo, ¿no? No. Porque ni tú ni yo tenemos oído, o los tenemos, pero uno enfrente de otro, así que, como dije ya hace un par de programas, esto es todo, amigos. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes quienes nos han acompañado hoy. Nos ha acompañado Marta García Larriu, directora del Festival de Cine Another Way Festival, que se celebra en Madrid en estos días, y el doctor Javier Heras Aznar, médico experto en cáncer de mama, que nos ha aclarado muchos conceptos sobre el cáncer y más concretamente el cáncer de mama, y nos ha acercado a la técnica para combatirlo que se llama crioablación. Dos entrevistas muy interesantes. Y bueno, hemos aprendido bastante. Hasta aquí hemos llegado, Julia. Pues esto fue todo en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y pilotando la nave radiofónica. Nuestro compañero se me ha ido santo al cielo. Creo que es Mario. Mario.
Pues nada, saludamos a Mario desde aquí, que es nuevo y por eso no nos sabemos el apellido, pero el próximo programa ya se lo contaremos. Que nos perdone Mario y que nos perdone toda la gente del control, pero es que yo me he quedado en blanco. Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es. Y en la web de Anoche Tuve un Sueño, www.anochetuveunsueño.com. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia, tenéis dos correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redacción@anochetuveunsueño.com. Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, se emite en Click Radio TV, www.clickradiotv.es. Y también nos podéis escuchar en Radio Cadena Española Madrid, en Radio Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, un abrazo enorme para La Palma, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio de Galicia. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.